Hola amigos pescadores, un gusto estar en contacto nuevamente con ustedes a través de la pantalla de América Sport. Bueno, hoy volvimos a Cuero de Zorro a intentar la pesca de pejerrey. Estamos en pleno febrero, pero lo vamos a intentar. El día está lindo, vamos a salir con unos amigos y tengo una sorpresa, hoy un compañerito nuevo de pesca. Así que bueno, vamos a intentarlo. Está amaneciendo, un día parece que va a ser espectacular. El sol saliendo y vamos a iniciar la pesca. Vamos a pasar un lindo día acá en la laguna Cuero de Zorro con pesca el jabalí. Bueno, ya se están preparando los pescadores para salir. Hay un compañero. Hola perrito, mira qué bonito. Están los guías preparando las embarcaciones para la gente. Un día muy lindo va a ser hoy, ¿eh? Va a ser caluroso, eso sí. Ahora está lindo, está fresquito. El sol saliendo. Y bueno, vamos a intentar la pesca en febrero con los buenos pejerreyes que nos da siempre que venimos por acá a la laguna Cuero de Zorro. Hermoso, ¿eh? Ahí están largando un botecito al agua. El jabalí pesca. Los chicos pescadores son de Necochea. Hola, chicos. ¿Tenecochea? Bueno, se vinieron a pescar con el jabalí. ¿Te gusta Cuero Zorro la primera vez? No, la tercera. Ah, la tercera. Ya conozco. Saben que hay buena pesca acá. Bueno, buen día. Buen día, Marcelo. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Y acá, la primera al año vamos a hacerle. ¿Sí? Tempranito. Vamos a intentarla. Sí, está lindo. Bueno, ¿está largando un bote al agua? Sí, salen los chicos sin guía. Sin guía. Bueno. Siempre han salido sin guía y pescan. Bueno, después lo vamos a ver a la salida. ¿Eh? Vamos a ver los resultados. Bueno, y hoy tenemos una sorpresita. ¿Dónde está? Ay, a ver, ¿a quién tenemos la sorpresa hoy? No, sí, a ver, amigo. ¿Eh? ¿Cómo andás? Bien. ¿Todo bien? Bueno, contame cómo es tu nombre. Fidel. ¿Fidel? ¿Qué más? Tengo 9 años. ¿9 años? Sí. Muy bien. ¿Y sos el hijo de...? De Mauricio, bueno. Por fin, che, por fin nos conocimos, ¿eh? Bueno, ¿vamos a pescar? Sí. ¿Eh? ¿Vamos a intentarlo? Vamos a intentarlo, vamos, vamos. Muy bien. Y hoy tenemos otro amigo que viene. ¿Cómo anda, Daniel? Bien, bien. ¿Todo bien? ¿Cómo te va? Bien, che, bien. ¿Vamos a pescar un ratito? Vamos a intentar, porque si no, no vamos a comer. Daniel es cocinero, así que no. Vamos a preparar unas empanadas. ¿Unas empanadas hoy? Uy, bueno, bárbaro. Bueno, vamos Daniel entonces. Vamos a pescar. Vamos, vamos. Buen día. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Buen día, todo bien. Un saludo para la gente de Bragado. ¿Sí? ¿Para quién? En especial. Y allá para el compañero Cabrera, allá el pariente. Medio pariente tuyo, ¿no? Un gran abrazo y a ver cuándo viene. No, no puede, está trabajando. Estamos esperando acá, que venga a disfrutar de una de las mejores lagunas del país. Sí, señor. Bueno, vos sabés que no lo puedo traer, Ramón. Ya va a arrancar. Lo que pasa es que hace mucho calor, Ramón. ¿Sí? Bueno. Tiene que refrescar un poquito. Sí. Bueno, hoy estamos en febrero. ¿Hoy es? ¿16? 16 de febrero. No, 17. 17. Así que vamos a ver cómo nos va la pesca hoy. Calculo que va a estar rico. ¿Sí? Sí. Bueno. ¿Tendría que estar? ¿Tendría? Sí, aparte, bueno. Con el guía que tiene. ¿Sí? Sí. Un fenómeno. Pesca asegurada. Bueno, nos vemos después. Listo. Chao. Buena pesca. Gracias. Vamos a arrancar. Fidel, ¿qué decís vos? ¿Vamos? Vamos. Vamos a probar. ¿Quién tenemos de guía hoy? ¿Sabés vos? Nico. ¿Nico? Pasa, ¿cómo andás, Nico? ¿Todo bien? Bien, ¿y vos? Bien. Bueno, una alegría otra vez con vos acá. Bueno, ¿eh? Alegro. A mí también un gusto tenerte otra vez acá con nosotros. Bueno, vamos a hacer una linda jornada hoy. Vamos a hacer una linda jornada, ya que tenemos invitados. Tenemos invitados de lujo hoy. ¿Eh? ¿Eh? Bueno, ¿vamos? Vamos a pescar. Vamos a pescar.
Bueno, ahí viene el primero. Fue un pacarraicera, ¿viste vos? Pico arriba, mirá. Nico, fue un pacarraicera, ¿qué me contás? ¿Eh? ¿Viste vos lo que es? ¿Cuánto tiene? ¿40 centímetros? ¿50? ¿De profundidad? Sí. Bueno. ¿Viste un pacarraicera? Bueno, con pejerreicera. Arrancamos todos con paternoste por las dudas y sacó el primero con pejerreicera, increíble. ¿Está bien ahí? Sí. Bueno, mirá cómo lo clavé. De la boquita. De la boquita, Nico. Perfecto. Parece que lo llamaste vos. ¿Eh? Increíble, ¿eh? Vino uno con Daniel. Lindo pescado, ¿eh? ¿Eh? Abajo de todo, mirá vos. Nico sacó arriba con la pacarrilla y vos abajo de todo. Che, que se pongan de acuerdo. Quiere decir que hay en todos lados, en todas las profundidades. Lo que no está comiendo bien, bien, me parece todavía. A ver qué viene acá. Se fue. ¿Viste? Pero ahí arriba se fue. No come el pescado todavía, ¿eh? Ya lo vamos a enganchar. Sí, ya lo vamos a agarrar, ya lo vamos a agarrar. Está difícil, está difícil. Son las primeras tiros del año. Sí, aparte está, no come bien el pescado. Así que se fue. Vamos, Fidel, vamos, vamos, vamos. ¡Ah! Bueno, lo vimos, lo vimos, lo vimos. Lo vimos, lo vimos, lo vimos ahí. Lo vimos, lo vimos, lo vimos. Bueno, 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 bueno. Acá está Dani con uno. Ahí está, sí, ¿cómo que no? ¿Me estás picando a mí? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Venga, venga. Ahí Fidel. ¿Viene Fidel también? A ver, a ver, a ver. La caña arriba, la caña arriba, la caña arriba. Sí, sí. Cuando esto, cuando largan, largan, ¿eh? No, ¿está? Dale, dale. No. Se fue, se fue, se va. Se van, se van, se van, se van. Hay pescadito medianito chico que se va. No, no, oh, qué grande este chico. Este es este para filé. Y robado. Nico. Bueno, pasé filé. Bueno. Otro medianito, Nico. Otro medianito. Sí. Vamos a tener que ir con la pejerrillera. Vamos a tener que ir con la pejerrillera. Va volviendo la profundidad. Sí, sí. Bueno. En todas las profundidades pica. Fidel. Arriba, Fidel, arriba, arriba, arriba. Ah, muy bien, Fidel, a verlo. A ver, a ver, a ver, a ver, Fidel. Lindo, ¿no? Sí. Muy lindo, chico, muy lindo. Está bravo, está bravo el pique, ¿eh? Mirá, mirá, mirá dónde lo clavó. Con filé de dientudo. Bien, ¿tenés otro? Muy bien, acá estamos. Acá está el cocinero con otro. Menos mal que sacamos para comer. Porque hoy era. Hoy es comida incluida en la salida de pesca. En la costa. Vamos a hacer una parada en la costa y vamos a. Trajimos a Daniel, que es cocinero. A ver qué sorpresa nos da hoy. La última vez que estuve acá fue tremenda la comida que se mandó, ¿no, Nico? ¿Eh? Qué manera de comer ese día. Bueno, mucha propaganda, pero vamos a ver hoy. Bueno, Fidel, ¿seguimos? Seguimos, perfecto. Vamos. Ve bien, Mauricio. Bueno, por fin te había ganado de mano. Fidel te había ganado de mano. Muy bien. No está comiendo bien el pescado todavía, cuesta sacarlo. Thank you.
Remo, Casa de Pesca y Camping, posee el catálogo de productos más grande y utilizado del mercado en cañas, reels, nylons, multifilamentos, carpas, gazebos, accesorios náuticos, mochilas, heladeras, cuchillería, anzuelos, boyas, indumentaria outdoor, kayak, canoas. Casa Remo, Casa de Pesca y Camping. Nuestro objetivo es la calidad y dedicación a nuestros clientes, permanentemente innovando y agregando más variedad de artículos de todas las marcas nacionales e importadas. Tu sueño de una aventura empieza en Casa Remo, el paraíso de los pescadores. Remo, Pesca y Camping, de Ramón Cabrera, en calle Chacabuco, número 66, Bragado. Domingo 3 de marzo de 10 a 16 horas, 6 horas a la Corvina de Mayor Peso en Balneario Cleromeco. Organiza Club Recreativo Chegoyen de San Francisco de Belloc. Más de 70 millones de pesos en premios. Primer premio, una Toyota Hilux 4x4 0 kilómetro. Segundo, 5 millones de pesos. Tercero, 2 millones de pesos. Premios hasta el cuadragésimo puesto. A la variedad de Mayor Peso sin Corvina, al primero 1.500.000 pesos. Segundo, 800.000. Tercero, 500.000. Importantes premios a damas cadetes y socios y el sorteo entre todos los inscriptos de un Toyota Etios 5 puertas 0 kilómetro. Inscripción general 50.000 pesos, damas cadetes, socios y jubilados 45.000. Las anticipadas hasta el 23 de febrero participan por el sorteo de 3 millones de pesos. Domingo 3 de marzo, pesca una Toyota 4x4 en Balneario Claromeco. Juan Bragado, una seccional comprometida con el crecimiento del trabajador y el bienestar de su grupo familiar. Unión Obrera Metalúrgica, modelo de sindicalismo, prestaciones médicas y asistencia social al servicio de todos los metalúrgicos de Bragado. También les brinda la posibilidad de disfrutar de las mejores vacaciones junto a su familia en los mejores lugares del país. La UOM, al servicio de la gente. Viví una vida con imágenes en HD. Mejora tu visión en Óptica Sáez Visión, de Jorge Lorenzo Sáez. Especialista en baja visión, Óptica Sáez te brinda soluciones para maculopatías y retinopatías. Y por supuesto, toda la variedad de lentes y armazones con los últimos avances tecnológicos. Además, Óptica Sáez Visión, también venta y reparación de óptica astronómica, como telescopios, binoculares, miras telescópicas y más. Venta de instrumentos de meteorología. Óptica Sáez Visión, Rivadavia 1987. El equilibrio entre precio y calidad. Turística que tiene la ciudad y sus 9 localidades rurales son una perfecta combinación de recursos y atractivos. El acervo histórico, cultural y de naturaleza hacen que Bragado sea un destino para disfrutar del turismo. Bragado, con una ubicación geográfica estratégica a 220 kilómetros de la capital federal, te invita a disfrutar y descubrir una experiencia memorable. Taller La Esquina, Avenida José León Suárez 455. Mantenimiento, arreglo y venta de máquinas cesperas, guadañas, tratorcitos, grupos electrógenos y motosierras de todo tipo. Tenemos todos los repuestos y calidades. Nosotros sabemos de qué hablamos. También convertimos nuestro conocimiento en tu servicio de motores fuera de borda y reparación de embarcaciones, mantenimiento y arreglo con lana de vidrio. Taller La Esquina, en Avenida José León Suárez 455. Comunicate con nosotros por WhatsApp 2346-520832. Taller La Esquina, de Federico Di Claudio, Chivilcoy.
Viventa.com.ar. Amplia variedad de artículos de pesca y camping con envíos a domicilio a todo el país. Comprá desde la comodidad de tu hogar en Viventa.com.ar. Con la tranquilidad en los envíos y la seguridad en los pagos que solo Mercado Libre te puede ofrecer. Riles, cañas, anzuelos, señuelos y mucho más. Viventa.com.ar. Así que este se va a ir rápido. Hay vida. Hay vida ahí. Si hay pescado chico, porque va a haber pescado en el futuro. Más pescado. Bueno, ahí se fue, chiquitito. Nos están volviendo locos, ¿eh? Entre los dientudos y los pejerreyes chicos, mira, ya tengo pique yo. Algo viene. ¿Dorado o rubí? No, ninguno de los dos. Dientudo. Para filé. ¿Y acá? Y acá viene que saca los pejerrey. Menos mal que vino. Menos mal que vino Fidel para sacar pejerrey. A ver, Fidel. Bueno. Otro lindo pejerrey para Fidel. Y el padre mira como el hijo pesca. Muy bien. ¿Eh? Es un placer esto. ¿Eh? Qué lindo. Recién empezamos. Recién llegamos a la mañana. Ahí lo va, lo quiere devolver. ¿Sí? ¿Lo querés devolver? Es tuyo el pescado, así que se va. ¿Pesito, no? ¿Regreso? ¿Cómo hace? ¿Cómo hace el besito de mi amigo Pablito Di Santi? Le mandamos saludos a Pablito y a Valentín. Bien, mirá. Mirá lo que pesca el padre, che. Mirá. Eso es calidad, hermano, mirá. No me quemé. Che. Fidel. Menos mal que saca los pejerrey vos. Uy, ojo con la púa eso. A verlo, che, a verlo. Pero qué color raro tiene. Un manguruyú. Manguruyú de laguna. De la cuero de zorro. Manguruyú, mini manguruyú de cuero de zorro. Ah, increíble. Nico, menos mal que vino Fidel. Sí, vino Fidel. Sí. Uno Nico y otro, uno cada uno. Ah, abajo. Bueno, a ver Mauricio, vos qué decís. A ver Nico, mirá Nico lo que sacó, me dejó chiquito. ¿Se ve bien? Sí. A ver Nico, vamos a colgar los acá. Mirá, qué doblete. Mirá qué doblete. Lindo, ¿no? Sí, hermoso. Bueno, Nico, seguí con el mate que va bien. A seguir pescando. Dio resultado lo del mate, che. Guarda, mate. Linda llevadita, linda clavada. Bueno, vamos con la pejerreycera. Ve arriba, mirá. Te picó arriba en el pater, che. ¿Eh? A ver los dos juntitos ahí. Nico, siempre doblete vos, ¿eh? Quiere decir que estás pescando vos, entonces. Pues hiciste doblete conmigo, ahora doblete con él. En toda la pesca está Nico. Y el guía es el guía, no hay nada que hacer. Está. Mira, abajo. Mira. Mira, ahí lo vamos a mostrar. Viste que pica en todas las profundidades. ¿Eh? En todas las profundidades. Ahí está. Recién Nico arriba, ahora este abajo. En todos lados. Seguimos pescando. Vamos. Qué pescadito, Fidel. Y no lo pude filmar cuando lo traía. Estaba cerquita, ¿viste? Bueno, y acá está. Con otro Dani. ¿Sabelo? Bueno, no lo pude ver. Y allá tengo pique yo. A ver si seguimos la secuencia. A ver, seguimos. Está agarrado, creo yo. A ver si sí. Bueno. Fidel se sacó un pescado espectacular. Daniel sacó otro. Y a ver a mí acá que traigo. Mirá. Bueno, otro lindo. No, lo tengo al revés. ¡Ey! Se desprenden, ¿viste?
apenas clavado viene, ¿eh? ¿Eh? Se lo apuré antes. A ver, Fidel, vamos a ponerlo los dos acá. Ahí. Acá estamos los dos para las fotos, mirá. Mirá qué doblete. ¿Eh? ¿Qué me contás? Bueno, ¿seguimos? Seguimos. A ver, Fidel. ¿Cómo está Fidel, che? ¡Ah! Muy bien, Fidel. A verlo. Muy bien. Ahí está, padre e hijo, disfrutando de la pesca. Laguna Cuero de Zorro. Hermoso pejerrey, ¿eh? Es febrero, Marcelo. ¡Febrero! Febrero. Oye, 17. ¡Ay, la desgracia! No, qué desgracia. Estamos pescando acá, qué desgracia va a ser. 17 de febrero. Acaba de sacar uno... Fidel con el paternoste. Todo el año, exacto. Y a ver acá, Nico. Ay, Nico es tremendo, ¿eh? Aún y yo. Ah, no, los grandes, saca él, los grandes. Bueno, menos mal que vino Fidel hoy. Menos mal que no te por este lado. ¿Está tragado o se puede volver? Lo trago. No. No. Ya cuando está así. No. ¿Sí? ¿Sí? ¿Salió fácil? Bueno. No, porque si está muy tragado, viste, lamentablemente el pejerrey se muere. Pero bueno, bárbaro, che. Febrero pescando pejerrey, increíble. En Laguna Cuero de Zorro se pesca todo el año, decíamos Mauricio, hace un par de años. Y seguimos diciéndolo. A ver. No, lindo. No, Dani se saca los grandes, ¿eh? Pero qué lindo bichito. A ver, che. ¿Mañana? Mañana concurso de calla. ¿Mañana concurso de calla? ¿Vas a participar? Sí. ¿Con quién vas de compañero? Sí, lo venís con la... ¿Con Fidel? Sí. ¿Vas al concurso también? Bueno, che, qué lindo. Bueno. Muchas posibilidades. Así que hoy, sábado 17, estamos pescando y mañana, domingo 18, concurso de calla. Bueno, bastante viento, ¿eh? Muy bien. Acá está Nico con una compa. Mirá que... 20 centímetros picó. ¿Eh? Sí, no, es una cosa de loco. Bien cortito. Toda la profundidad. A ver, levantátelo así, te lo veo. No veo bien con el reflejo, pero... Pero se ve lindo, ¿eh? Y a 20 centímetros de profundidad. Pica en todas las profundidades. Y el viento que hay, ¿eh? Bastante viento hay. Pero acababas de tirar. Mirá lo que sacó, mirá. Mirá qué filé vamos a hacer con eso. Pero Daniel, cayó al agua, al segundo lo agarró. Mirá vos, qué dientudazo. Nos viene bien para los filés. A ver, Fidel que viene acá. A ver, Fidel. Levante la caña, Fidel, levante. Pejerrey. Pejerrey. Arriba, Fidel. A ver, Fidel. Muy bien, Fidel. Vamos, seguimos. Mucho viento, ¿eh? Levantó el viento. Levantó mucho viento. Y ahí está Nico. Mirá cómo va la... Estaba acomodando el ancla, Nico. Por eso. ¡Ah! Está acomodando el ancla, Nico. Claro, porque nos cambió el viento. Se puso el viento de... No, sí. Noreste sería. Nos cambió totalmente, así que bueno, vamos a ver cómo nos acomodamos. Bueno. Bárbaro. El viento hace que la pejerreicera rinda, ¿eh? ¿Eh? Está picando, me parece más con pejerreicera en este momento. Con filé de dientudo, mirá. Bueno. ¿Viste vos lo que es? El viento hace que la pejerreicera se active con la pejerreicera. Pero en realidad está en todas las profundidades del pescado. Porque hemos sacado en todas las profundidades. ¿Qué sacaste, Fidel? Mirá vos. Bueno, variada. Ojo con la chusa otra vez. Bueno, le sacamos el... Qué cosa, ¿eh? Un pagrecito chiquitito. ¿Dónde no hay? Muy cargado está. Un problemita. ¿Hay que matarlo? Bueno. ¿Hay que matarlo? Bueno, increíble, ¿eh? ¿A dónde lo agarraste? Ahí. Acá, pico, a un metro del bote, mirá vos.
Y de la trompita quedó. No, increíble. Viste vos, está en todos lados el pescado acá. Hay mucha actividad. Dile, Mauricio. Está pescando acá. Escuchame. Saqué recién yo un pescadito acá, 4 metros del bote, chiquito, lo devolví y dije, bueno, no lo filmé para no joder. Ahora, Fidel, otro, acá al lado del bote. Increíble. Bueno, si tragó, adentro. El que no estaba tragado lo pude devolver. Tendría que haber traído la mojarrera. Sí. No, otro acá no te puedo creer. No te puedo creer, mirá. Mirá vos. No, increíble. Che, 3 pescados uno atrás de otro sacó. 3-0 nos está haciendo. 3-0 en 10 minutos nos hizo. Pero acá a 1 metro del bote pica, increíble. Bueno, la gente se va cambiando de lugar, van buscando. Y yo creo que están buscando reparo del viento. Desde que llegamos, paramos en el lugar, no nos movimos más. ¿Qué te vamos a ver?